Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una primera sesión de un nuevo curso. Este curso se llama Modelos de Combate. Entonces, un poco vamos a hablar de qué va. Entonces, me interesa que en Modelos de Combate estudiemos la guerra. La guerra en cuanto a fenómeno social, ¿no? En cuanto a fenómeno político, ¿no? Un fenómeno humano. ¿Qué cosa es la guerra? ¿No? Entonces decía Karl von Clausewitz que la guerra es un ejercicio de agresión mediante el cual una de las partes le impone su voluntad a la otra, ¿no? Entonces, la guerra es eso, es imponerle tu voluntad a alguien más mediante una agresión. Entonces, en cuanto a eso, el combate es la forma más esencial de la guerra, ¿no? Esta agresión directa entre dos partes, entre dos grupos de personas, entre dos personas. Pero digamos, ese es el qué cosa es la guerra, ¿no? Esa cosa fea que es la guerra, pues esa agresión todo el tiempo. Pero ¿cuál es la naturaleza de esa agresión? ¿De dónde proviene? ¿No? Porque siempre vamos a oír pues justificaciones del tipo, pues es que como especie somos agresivos y no sé qué, y la competencia y demás argumentos medios extraídos, quién sabe de dónde. Pero la cuestión acá, y también es algo que señala Clausewitz en el libro de la guerra, que yo se lo recomiendo mucho, está ahí en las lecturas que estamos proponiendo para el curso, de Karl von Clausewitz de la guerra, ¿no? Él es un militar de bismarquiano, ¿no? Que escribió ese tratado sobre la naturaleza de la guerra, sobre los aspectos, políticos, pero también los aspectos militares de la guerra, ¿no? Entonces, una cosa muy completa en cuanto a cómo era la visión militar, pues en esa época de las guerras napoleónicas y demás, ¿no? Pero que es una concepción que incluso de forma moderna se sigue utilizando, ¿no? Entonces, de forma contemporánea, si quieren, ¿no? Ya es una concepción moderna de la guerra, ¿no? Ya no es Sun Tzu hablando de la esencia del combate en la respiración y no sé qué, ¿no? O sea, esta es otra cosa. Y hay muchos libros que se llaman acerca de la guerra, ¿no? Que tratan de hacer un acercamiento así general de esto. Pero la conclusión siempre es parecida, ¿no? La guerra es un fenómeno que existe a partir de que existen las sociedades. Dirían Marx y Engels que existen a partir de que existe la propiedad privada, ¿no? La apropiación privada de la propiedad. A partir de ahí existe la guerra, ¿no? Entonces, es un fenómeno que nace con la sociedad, ¿no? Y que probablemente, según las películas apocalípticas, acabe con la sociedad, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la guerra? ¿No? Si como sociedad nacimos en guerra, ¿de dónde proviene realmente, ¿no? Dice von Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no?
Es decir, que siempre hay un trasfondo, ¿no? No es nada más, ocurrió una agresión y entonces tienen que responder, ¿no? No es, nunca es tan sencillo, ¿no? No es, es que mataron al príncipe, no sé qué. Es que, le robaron sus pasteles al pastelero francés, ¿no? No es tan simple. Siempre hay una agenda detrás, y no es una teoría de la conspiración, ¿no? Hay una serie de intereses económicos y políticos que son el trasfondo de la guerra, de cualquier guerra, ¿no? ¿Por qué, hubo una Primera Guerra Mundial? Porque había un reparto, de los mercados internacionales entre ciertos sectores europeos y dejaron fuera a otros sectores europeos. ¿Por qué hubo una Segunda Guerra Mundial? Pues porque había un desarrollo de una revolución social en un país lejano llamado Rusia y que estaba contaminando a, contaminando, ¿no? Como si la conciencia política se pudiera contaminar. A países cercanos, ¿no? Y se estaba formando un mazacote que les daba mucho miedo, que se llama la Unión Soviética, se llamó la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué hubo las guerras floridas? Pues porque a los mexicas les convenía tener cada vez más, vasallos que pudieran, sostener su forma de vida, ¿no? ¿Por qué hubo guerra en Ucrania? Pues porque ahí hay, en esa región donde se desató el conflicto, hay oleoductos que hoy son propiedad de Rusia y que la OTAN se los quería quedar. Por eso hubo conflicto, ¿no? Entonces, hay que ir siempre hacia el trasfondo de las cosas, ¿no? No aspiramos a tanto, ¿no? ¿Qué podemos hacer los matemáticos, para abordar este problema complicadísimo? Digo, abordar problemas sociales, políticos, quizás los económicos son, no son más, no son menos extraños porque podemos hacer análisis cuantitativos, ¿no? Nos pasa algo raro con la biología, que podemos, hay partes que podemos hacer cosas cuantitativas y hay cosas que se nos van, hay mucho debate en las explicaciones y lo que sea, pero de todas formas podemos meter la cuchara y ser como, como la parte cuantitativa que siempre está molestando en los congresos, ¿no? Lo mismo en economía. ¿No? Podemos meternos a la parte cuantitativa, quizás no somos tan requeridos a la hora de hacer las interpretaciones, pero también podemos dar nuestra interpretación en función de lo que entendemos de los análisis cualitativos, ¿no? En la parte social y política cuesta un poco más de trabajo, porque las variables que podemos analizar no son necesariamente cuantitativas, ¿no? Claro que podemos plantearnos algún tipo de descripción, pero la parte cuantitativa seguramente se nos va a escapar. Y ha habido muchos intentos por abordar los problemas sociales y los conflictos políticos desde distintos tipos de acercamiento, ¿no? El acercamiento más simplón, digamos, son hacer algún tipo de ecuaciones. Luego podemos hablar de tomas de decisiones, ¿no? Con la teoría de grupos y otras herramientas. Y una cosa que es más reciente y que a mí me parece muy interesante, pues son las herramientas computacionales, ¿no? Modelación basada en agentes, modelación basada en autómatas celulares, que nos permite simular el comportamiento de individuos mediante reglas, ¿no? Reglas locales, reglas de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme ir al pizarrón nada más para garabatear un poco y continuamos, ¿no? Thank you.
Entonces, ¿cuál va a ser, qué esperamos aportar desde las matemáticas, ¿no? Pues esperamos aportar desde el análisis y el planteamiento de modelos, ¿no? ¿Qué cosa es un modelo? Entonces, para los que no han estado en otros cursos con nosotros, que no nos conocen, pues un modelo es un... Para entender lo que es un modelo, podemos pensar, por ejemplo, en un mapa, ¿no? Entonces, un mapa es una representación, ¿no? Bidimensional del mundo, ¿no? O de una región geográfica. Entonces tomamos la realidad y hacemos una representación quitándole algunas de sus características que no nos interesen, ¿no? Es decir, si queremos encontrar el salón O123 dentro de la Facultad de Ciencias, podemos representar todo el espacio de la Facultad de Ciencias con un croquis, ¿no? Bidimensional, ¿no? Y vamos poniendo por acá está la entrada, ¿no? La entrada principal. Por aquí hay un pasillo, por acá hay unas escaleras. Podemos representarlas así. Y aquí arriba, ¿no? En la segunda planta, pues tenemos pasillos de salones, ¿no? Está el pasillo central. Aquí hay un salón, dos salones y una pecera, ¿no? Y por acá están los otros salones y podemos irlos numerando y decir, ah, pues el 123 anda por ahí, ¿no? ¿Sí? Es una representación. No nos interesa el mural de los marsupiales que está muy bonito y que pintarrajearon un grupo de gente que no tiene nada que hacer, ¿no? No nos interesa la caseta de vigilancia, no nos interesa la caseta de las bicis, no nos interesa el comercio de artículos de oficina que está por ahí. Esa parte no nos interesa, nos interesan las escaleras, ¿no? Entonces solamente nos concentramos en las escaleras y ese es el único detalle que vamos a incluir en nuestro croquis, ¿no? ¿Es un buen modelo o no? ¿Cuál es el objetivo de ese modelo? Pues encontrar el espacio que estamos buscando, ¿no? Entonces es un buen modelo si nos permite lograr ese objetivo. ¿Qué pasa con los modelos matemáticos? ¿Cuál es el objetivo de un modelo matemático? Entonces, por un lado, quisiéramos describir. Entonces, podemos usar distintas formas de modelación para describir, en nuestro caso, pues, interacciones sociales, ¿no? Entonces podemos usar, no lo sé, lo más sencillo son ecuaciones diferenciales, pero también podemos usar redes para describir, por ejemplo, cadenas de mando, ¿no? O relaciones entre distintas armas o lo que sea, ¿no? Relaciones podemos usar gráficas, procesos dinámicos con ecuaciones diferenciales. Procesos de dispersión, por ahí van a decir ecuaciones en derivadas parciales y yo les voy a decir no porque no son moléculas, son personas, ¿no? Entonces podemos usar modelos discretos, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan buena es la descripción? Entonces aquí el punto es qué tanto detalle.
Porque si hacemos un modelo demasiado que tenga la intención de ser excesivamente detallado, pues como que no tiene ningún sentido, porque lo que tratamos de hacer es simplificar esa realidad que es muchísimo más complicada que nuestras matemáticas, para tratar de atrapar algunas propiedades que podamos entender, que no se nos presenten como si todo fuera aleatorio, ¿no? Y a veces vamos a tener que usar elementos aleatorios para poder describir las cosas que no entendemos y que necesitamos incluir dentro de la descripción, ¿no? Entonces, describir es un objetivo y el otro objetivo es predecir. Y aquí es donde empieza a torcer el rabo la marrana, porque no siempre es posible predecir, incluso cuando tenemos descripciones que no son probabilistas, ¿no? Que son deterministas. Y aquí valdría la pena hablar un poco sobre caos, ¿no? Que es el fenómeno que ocurre cuando tenemos leyes deterministas, pero comportamientos impredecibles, ¿no? ¿Es la sociedad un sistema caótico o un conjunto de un montón de sistemas caóticos? Digo, en algunos sentidos podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos en epidemiología, ¿no? Los comportamientos de los sistemas epidémicos, pues, son comportamientos sociales, y allí nos atrevemos a hacer alguna serie de predicciones pensando en que podemos, a lo mejor, no determinar lo que va a ser un individuo, pero sí una masa de individuos que pueden actuar de cierta forma, ¿no? Y no siempre, ¿no? Entonces, hay un caos intrínseco en ciertas escalas donde vamos a estar trabajando. No vamos a estudiar propiamente el caos de esos problemas, pero siempre hay que considerarlo cuando hagamos predicciones. Tenemos un horizonte más o menos flaco donde podemos hacer predicciones con nuestros modelos, ¿no? Entonces, representar con un objeto matemático, ¿no? La realidad. ¿No? Tenemos acá nuestra realidad, que tiene un montón de complicaciones, y lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a darle una descripción mediante un objeto o varios objetos matemáticos, ¿no? Entonces, ¿qué clases de objetos matemáticos tenemos? Tenemos, por ejemplo, los objetos continuos y los objetos discretos, ¿no? No podemos hacer modelos continuos o discretos de nuestros procesos. Pero también vamos a tener, decíamos, modelos que son deterministas. Y cuando no sabemos absolutamente nada, más nos valdría usar algo estocástico o probabilista, ¿no? Por ejemplo, si nada más nos interesara alguna propiedad, donde tengamos que fijar un montón de parámetros, pues estamos hablando de cosas estáticas, ¿no? Con estados fijos, o cosas dinámicas, cuando tenemos estados que cambian, ¿no? ¿No? Si nos ponemos a contar muertos, eso es estático. Pero si nos ponemos a contar el proceso de cómo fueron asesinados, entonces esa es una dinámica. Cómo se disemina una fuerza en un campo de combate, pues es una dinámica, ¿no? Cómo se construyen la infraestructura de guerra, ¿no? Los puentes, los fuertes, trincheras, eso es estático. Entonces hay un juego entre las cosas que vamos a estar haciendo, ¿no?
Entonces estamos limitando, ¿no? Decíamos, el fenómeno de la guerra es un fenómeno social y político. Pero nos vamos a restringir no a toda la fenomenología social y política de la guerra, sino propiamente al combate, ¿no? Y vamos a usar el combate como pretexto para estudiar un montón de matemáticas, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar un montón de cosas que sabemos o que vamos a aprender de matemáticas en este contexto específico? Entonces, no es un campo pionero, digamos, ¿no? Hay, desde la Primera Guerra Mundial se ha tratado de hacer matemáticas del combate, ¿no? Y uno de los pioneros de esto fue Lanchester, que fue un inglés, y Lanchester planteó unas ecuaciones diferenciales ordinarias que describían ¿cómo se dice esto? La atrición, ¿no? El combate frente con frente. Los enfrentamientos de dos ejércitos. Y entonces él propuso un sistema de ecuaciones diferenciales que es bastante sencillo, pero que ese lo vamos a ir modificando hasta que ya no sea tan sencillo. Y mediante ese sistema de ecuaciones diferenciales, describe cómo la diferencia entre la concentración de fuerzas de un bando y de otro determina el éxito de una batalla, ¿no? Entonces, esta es la concentración de fuerzas. Pero luego, bueno, se han hecho un montón de ajustes para la ley de Lanchester, de tal forma que puede describir ciertas batallas con mucha, pues no quiero decir precisión, pero con mucho tino, ¿no? Otra cosa que podemos estudiar es, y que es con lo que vamos a empezar la siguiente sesión, son los modelos de tiro, ¿no? Es decir, si alguien estático le tira a un blanco, o bien estático, o bien que se está moviendo en algún tipo de persecución, ¿cuál es la probabilidad de que le atine, ¿no? Entonces aquí vamos a meternos un poco con proba. No son, digamos, sistemas estocásticos complicados, pero sí hay que hablar un poquito de proba. Y entonces, ¿en qué medidas, qué métricas se pueden proponer para mejorar, por ejemplo, la precisión de los tiros, ¿no? De un enfrentamiento a tiros? Entonces, estas dos herramientas no son novedosas, ¿no? Eso ya se hacía desde hace mucho. Ingenieros físicos y matemáticos estudiaron este tipo de cosas mucho tiempo. Y entonces, un poco la idea que quedó, sobre todo en quienes resultaron ganones en la Segunda Guerra Mundial, fue que la concentración de fuerzas era la llave de la victoria en cualquier guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una cosa que probaron los gringos en Corea, ¿no? Y lograron que los coreanos prosoviéticos o prochinos se replegaran y dejaran la parte sur desde los años 50, ¿no? Utilizando una concentración más o menos grande de fuerzas, ¿no? Pero luego, ¿qué les pasó en Vietnam? ¿No? Hicieron una concentración terrible de fuerzas en las selvas de Vietnam. Los vietnamitas no tenían demasiado apoyo ni de los soviéticos ni de los chinos, salvo
quizás algún tipo de pertrecho, no sé, no fue como en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y aún así derrotaron a los gringos, ¿no? Con toda la concentración de efectivos que hubo, los derrotan, ¿no? Entonces hay una forma de representar ese tipo de cosas, que son los modelos de Lanchester o tipo Lanchester para guerra irregular, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que las ecuaciones aquí van a ser no lineales. Entonces es un primer acercamiento, ¿no? Que nos puede decir también que pues no depende nomás de la concentración de fuerza, sino que puedas encontrar al enemigo, ¿no? Pero no era nada más eso. Porque sí, encontrar, o sea, ¿qué hicieron después de que no pudieron encontrar a los vietnamitas porque se escondían en túneles bajo la tierra? Pues quemaron la selva, ¿no? La arrasaron con napalm. Llenaron de agente naranja. Ejecutaron a mucha gente civiles que eran bases de apoyo del Vietcong. Y aún así perdieron, ¿no? Entonces, después de Vietnam, los gringos tuvieron que replantear ¿cómo se dice esto? El cómo entienden la guerra, ¿no? Se tuvieron que plantear estas ideas de la concentración de fuerzas de Lanchester y otras ideas, y tuvieron que atorarle a otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, que también es una idea vieja, pues está la teoría de juegos clásica, digamos, que ellos ya la habían empezado a aplicar en algunas cosas, y los juegos evolutivos, que es hacer juegos iterados y medir los cambios de decisiones, ¿no? Y finalmente estos dos elementos y la parte no lineal nos va a llevar a el estudio de un tipo de modelo computacional que se conoce como sociedades artificiales o modelos basados en agentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre sociedades artificiales. Vamos a hablar sobre teoría de juegos y tomas de decisiones, juegos de guerra, etcétera, y más o menos es lo que vamos a cubrir. Entonces, vamos a tratar de predecir algunas cosas con algunos ejemplos, pero también entender que la sociedad tiene algo intrínsecamente impredecible, ¿no? Los humanos tienen lo que en el libro de von Clausewitz le llaman imponderables. No hay cosas que no podemos medir. No podemos ponerle medida a la valentía o a la locura de una persona en un ejercicio de combate, ¿no? Entonces, mucho menos a una masa. Pero podemos intentar adelantarnos a distintos escenarios. Y dicho esto, muchas veces, como estamos hablando de combate, pues vamos a tender a hacernos la pregunta, ¿y cuál es el bando que gana? Y es importante tener eso en consideración, ¿no? ¿Cuál es el bando que gana en una guerra? Y para eso sí nos va a servir esta idea de que la guerra es la continuación de una política por otros medios. Porque cuando los gringos ganan una agresión en algún lado, no es el
el bando al que están apoyando, el que gana, es la oligarquía financiera que pone los billetes y que se lleva las ganancias, ¿no? Los pueblos que están engarzados en estos conflictos son los que llevan todas las de perder, y ahí tenemos el ejemplo de Ucrania y Rusia, ¿no? Las bajas de ucranianos y rusos que hace 30 años eran vecinos, que vivían en una sola comunidad, que siguen hablando el mismo idioma, y que gracias a los a la agenda, a los intereses de auténticos fascistas como Zelensky y Putin, están involucrados en esta guerra fratricida, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntarnos en ese sentido quién gana con la guerra, ¿no? Uno de los objetivos de este curso no es nada más describir y predecir mediante modelos, sino que también el modelo sea una herramienta que nos ayude a la crítica, ¿no? Que nos permita decir hasta qué punto el involucrarse en esto, de qué lado, ¿no? Que no nos pase lo que les pasó a los del proyecto Manhattan, que no nos pase lo que le pasó a los autores que vamos a estar revisando, sobre todo a Ilechinsky, que digamos es uno de los asesores de los marines en distintas agresiones recientes. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad ahí, ¿no? Es una cosa que hay que estar constantemente reflexionando, sobre el quehacer de nosotros como científicos y el impacto que puede tener las cosas que podemos decir respecto a un fenómeno de esta naturaleza. Bueno, pues aquí le vamos a parar hoy. Vamos a empezar con los modelos de tiro la próxima clase, y por el momento dejémosle aquí. Nos vemos en una siguiente sesión.